y tenemos para este segmento al doctor Alfredo Durán, abogado, analista político y expresidente del Partido Demócrata en la Florida. Gracias por estar con nosotros esta noche. Un placer, Oscar. Y tenemos a Rosa Townsend, brillante periodista y analista política y escritora. Vamos a escuchar a Di Blasio para entonces escuchar la reacción y la lectura de ustedes de este triunfo aplastante de, de Di Blasio. Siete de cada diez neoyorquinos votaron por él. A lo largo de esta campaña he hablado acerca de dos ciudades de dos ciudades desiguales, de la sensación de que unos pocos van muy bien, mientras que la mayoría se queda rezagada. Esa es la definición del desafío de nuestro tiempo. Mis conciudadanos, hoy Nueva York ha hablado en voz alta y clara por un nuevo liderazgo para nuestra ciudad, unido por la creencia de que no dejaremos detrás a ningún neoyorquino. Bueno, parte de su Historia personal, es un político de 52 años, que mide 6,5, 6,6, 2 metros de estatura, hasta ahora defensor público de la ciudad, se autodefine como un hombre de izquierda que cree en la intervención del Estado y ha sido un admirador del sandinismo en Nicaragua y pasó su luna de miel en Cuba. Alfredo, ¿qué significa esto para Nueva York? Luego de 12 años de Bloomberg. Mira, lo que significa es lo que los votantes pensaron, que basta ya de 20 años de gobierno republicano en Nueva York donde eh, realmente lo que ha beneficiado a Wall Street, a las casas bancarias, eh, a los contratistas, a los desarrolladores, y hay un abandono total de los otros cuatro eh, boroughs de, de lo que es la ciudad de Nueva York. Un gran beneficio han tenido los republicanos para el borough de Manhattan, pero Queens, Brooklyn, todos los demás están en un abandono total. Y eso es lo, por lo cual vemos el reflejo de la elección esta. El 70% del votante decidió basta ya de los, de los 20 años de los republicanos. Justamente, Rosa, la campaña, el lema de campaña fue Yo soy el candidato anti-Bloomberg. El sí, candidato sí. anti-Bloomberg está casado, otro dato, con Chirlane McCray, es una poeta que era activista gay, lesbiana, quiero decir, en los años 70 y 80. Y ahora está casada con él con dos hijos ahora bien, qué significa esto? dice que, le va que va a crear un impuesto para los más ricos para eh, incentivar y mejorar el sistema educativo de nueva york. Sí, él tiene dos propuestas fundamentales. una, el de crear un impuesto para ricos para financiar todas las, eh, digamos, los proyectos para, para los más pobres. y el otro proyecto es el cambiar una ley que ha reducido. y es una de las cosas que mmm, no, no nombró eh, Alfredo, que redujo el crimen en Nueva York en un 75%. Atención, porque esta es una cifra increíble. Entonces, el Stop and Freeze, que es una ley que está vigente en Nueva York, él la va a quitar. Y eso ha suscitado bastante temor en, en, en la gente, ¿no? de que pueda volver el crimen. Es decir, de que Nueva York, con la subida de impuestos para los. no, no los multimillonarios, Sino gente que gane, yo que sé, 200, 300 mil dólares. Clase media alta. Clase media alta. Y entonces que se produzca un éxodo de la clase media alta hacia New Jersey, donde el gobernador que acaba de ser reelegido precisamente propone rebajar los impuestos. Por una parte, un éxodo, un éxodo de los ricos y por otra parte, que el, el, el crimen atraiga a delincuentes en el sentido de que no el stop and freeze se va a acabar. Porque cree que es discriminatorio, etcétera, pero que durante 20 años, no solamente con Bloomberg, sino con eh, Giuliani, Giuliani, funcionó francamente bien, como te digo, ha sido un 75% lo que se ha reducido. Pero bueno, esa es la agenda que trae de, definitivamente de izquierdización. Hablando de, la... de Chris Christie, cruzando el río Hudson, vamos a mm. ver lo que dice Chris Christie en su Noche de Victoria. Tonight. Esta noche estoy aquí como su gobernador y estoy muy orgulloso de ser su gobernador. Nacido en Newark, criado en Livingston, hice de mi esposa proveniente de Pensilvania una verdadera chica de Jersey. Hemos criado a nuestra familia aquí, en este increíble estado y me gusta tanto como a mis padres les encantó tener a su familia aquí. Alfredo Durán y las encuestas empezaron, se dispararon a tres años de las elecciones, eh, señalando que el futuro del Partido Republicano Está en esas elecciones de anoche, o se impone uh -huh. el tipari nuevamente, y es la pregunta para los dos, o se impone un Charlie Crist o la tendencia centrista del Partido Republicano. Mira, la derrota, la, lo que reflejó las elecciones ayer, más que ninguna otra cosa, fue la derrota completa que ha tenido el, el, el ala conservadora del Partido Republicano en todas las elecciones, uh -huh. inclusive hasta la primaria que hubo en el Estado de Georgia para el Congreso. Este, lo que vemos aquí es a un republicano actuando como un demócrata eso lo hemos visto todo en el estado de New Jersey que de, además es un estado tradicional, probablemente es el estado más demócrata que existe en los Estados Unidos y sin embargo escogen a este señor que realmente es un candidato atractivo pero que actúa como demócrata inclusive eh, una de las únicas críticas que le hacen los republicanos a él es que es demasiado demócrata y muy amigo de Obama, esa elección acompañada con la elección de Virginia, un estado que es netamente republicano, y este que era netamente demócrata. Y ahí gana contra un candidato del Tea Party, gana Terry McAuliffe por muy poquito, pero ganó, en un estado donde no debía de haber ganado. ¿Y cuál es la crítica de ese candidato republicano hoy, después de las elecciones, del por qué perdió? porque se vio abandonado por el Partido Tradicional Republicano, porque invitó a Christie 70 veces a que fuera a hablar a favor de él en Virginia y Christie se negó, no quería saber nada del Tea Party. Este, y porque ningún republicano de, de fuerza, con dinero, le dio dinero para su campaña, completamente la división que se ha visto entre los republicanos tradicionales, moderados. Y el Tea Party es la lucha que hemos visto en el Congreso con la cuestión de esta de, de, del, del techo de la deuda, lo que vimos en Georgia con dos republicanos, uno del Tea Party y el otro, y el, y el, y el moderado acabó con el del Tea Party. La crisis que ha demostrado mm. esta elección es la crisis dentro del Partido Republicano. Rosa, ¿qué te opinas sobre Bueno, esto? yo no sé exactamente la crisis. <coughs> Perdón, o sea, yo, yo estoy de acuerdo en que, en que sin duda eh, eh, este Chris Christie es un hombre moderado. Entonces, en estos momentos el Partido Republicano vive una guerra interna entre moderados, por una parte, y el Tea Party, sin duda. Yo estoy de acuerdo en lo que tú estabas diciendo. No estoy totalmente segura de que esto implique que, que Chris Christie pueda ser elegido eh, en las primarias republicanas. En, en, en el año Esa es su próxima lucha, su próxima, su próxima lucha, lucha es, es intramuros. Es intramuros, definitivamente es una lucha intramuros. Ahora yo creo que en las elecciones de ayer se, produjeron una, se produjo una dinámica interesante y es el, el, la vuelta al centrismo. Tanto por Terry McAuliffe, porque Terry McAuliffe no representa el ala izquierda del Partido Demócrata, representa más bien el ala moderada. O sea que es una, es una vuelta a la moderación, con la excepción de Bill de Blasio en Nueva York. Pero, digamos, a nivel nacional, eso es lo que hemos visto ayer: la dinámica de la vuelta a la moderación por parte de ambos partidos. Eh, ...demócrata y republicano. Este triunfo de Macaulay significó también el, la motorización... ...para utilizar algún término, del, de la pareja Clinton... ...de los Clinton que hicieron campaña por este hombre... ...que ha sido hombre de absoluta confianza de la, del matrimonio. Sí, sin duda, si, si eh, Hillary se acaba de presentar... ...que es lo que todos esperamos, ¿no? Esto, los, los indicios están ahí... ...por supuesto Virginia sería un estado que podría... ...quizá contar con él por estar su gran amigo Terry Macaulay. Eh, eso sin duda, ¿no? Y, Vamos a ah. ver cómo se maneja ahora el Partido Republicano, lo que dirá Ted Cruz, lo que dijo eh, Marco Rubio, dio unas declaraciones hoy de que en las elecciones de anoche en, en, a nivel estatal no significa que va a ser un comportamiento a nivel nacional. Mira, el problema que tiene, y que Rosa, Rosa eh, lo, lo definió muy, muy bien, el problema que va a tener Christie es con poder ganar las primarias y los cocos republicanos para la nominación. Esas es primarias y esos es cocos republicanos, generalmente, al igual que en el Partido Demócrata, lo maneja la, la, el, eh, los más eh, progresistas del partido para obtener la nominación, en el partido republicano se ha convertido de que si tú no tienes el respaldo de los más conservadores y del Tea Party, no puedes ganar la nominación. Y para ganar esa nominación, después te cuesta mucho trabajo poder venir al centro y, y volverte moderado. ¿Qué es lo que este país elige como presidente? Bueno, es lo que le pasó a Mitt Romney. Es lo no, que, le pasó, es a lo que le pasó a Mitt Romney. Exactamente. Lo, que le puede, lo que le puede pasar. Lo que pasa es que yo creo que este candidato, o sea, Chris Christie. Pero tiene la idea, la, idea una... la prioridad no debería ser ganar las elecciones y, y regresar a la Casa Blanca. Para bueno, sin duda, no. pero es, sin es duda. que no, los tiparis son dogmáticos. Eh, duda. Son, son los talibanes y, pero, de, de. Pero por, de, por otra parte, yo creo que el republicano. Partido Republicano ha aprendido en la, en la elección de Mitt Romney. Pero muy probablemente aquí no se repita. Y Chris Christie tiene una, una característica que no tenía Mitt Romney. Y es que es un personaje auténtico. Y la gente está hambrienta, el votante está hambriento de autenticidad, de gente que no sea ficticia, falsa. Eh, Hay quienes dicen plástica. que desde Ronald Reagan no se veía a un dirigente republicano que se tira a la calle, se remanga la camisa y se envuelve de pueblo. y que no es un baño en absoluto políticamente correcto. Ah, Chris Christie no es políticamente correcto, dice las cosas tal cual. Ahora bien, un candidato eh, tan, tan franco, tan directo, eh, proveniente de Nueva York, tiene éxito en el sur. En el sur del país, digo en las primarias, eso es lo que está por ver, ¿no? Claro. O en Iowa, donde la gente. candidato candidatos también fuertes. Yo como Nos estamos adelantando tres años. Pero, 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 estamos adelantando tres años, pero ese es sí, como tienes tú muy a Paul bien Ryan dijiste. También que, que es un candidato fuerte. No, pero, ¿no? yo te yo te, doy, yo te garantizo yo no que la pelea, el problema más grande que tiene Christie y no sería contragir al Clinton en una elección eh, presidencial, es ganar la nominación de Mock, eh, republicana eh, dentro de su propio partido y Hillary por el partido demócrata yo si la estoy, salud eh, la ayuda mira estoy con, si, si la salud la ayuda yo estoy convencido de que va a ser la candidata Rosa ¿va yo ser también. La candidata? bueno no sé si, en política nunca se puede ya, decir. ya, Schumer, ya Schumer se lanzó Schumer <laughs> la está anunciando. apoyando Schumer la está apoyando